Youtuberos en Windows 10, a más de alguien le ha pasado que al intentar mover archivos de un lugar a otro o pasarlos de una carpeta a otra carpeta, estos no se mueven. Y es muy fácil de solucionar y en la barra de herramientas escribimos símbolo del sistema, pulsamos sobre símbolo del sistema. Damos un clic sobre ejecutar como administrador. Sobre la ventana que aparece ahora, tenemos que pegar estos códigos que los encontrará debajo de este tutorial. Copiamos este código y lo pegamos detrás del texto y pulsamos Enter. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo, sin quitar nada importante del tutorial. Ahora copiamos el otro código y lo pegamos detrás del texto, pulsamos Enter. Esta parte la vamos a ir adelantando ya que es más de lo mismo, sin quitar nada importante del tutorial. Ahora vamos a copiar el otro código y lo pegamos en la otra ventana. Pulsamos Enter. Esta parte se demorará más o menos 35 minutos y es totalmente normal. Mientras tanto, usted puede seguir trabajando de forma normal en su ordenador. Ahora copiamos el otro código y lo pegamos en la otra ventana detrás del texto. Pulsamos Enter. Esta parte también se va a demorar bastante y es totalmente normal. En este ordenador, todo el proceso de reconfiguración de archivos se ha demorado 1 hora y media. Después solo tenemos que reiniciar nuestra computadora y ahora ya podemos mover los archivos de forma totalmente normal. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video, pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo quitar ventanas emergentes como el virus Zero Loader 2.bis y este link para aprender cómo se hace para desactivar el antivirus Windows Defender y este link para aprender cómo saber qué correo uso en mi smartphone y este link para aprender cómo enviar videos o archivos de más de 100 MB por WhatsApp.